lo vale. Pablo, el Cristo es el único que debía padecer y el primero de los que resucitarían de los muertos para la vida eterna. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 23. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Una vez más, gracias por esta
maravillosa oportunidad que nos brindan de entrar, pero ya no a sus hogares, de intentar entrar a sus corazones para que de una vez por todas ustedes se puedan empezar a dar por satisfechos en cuanto a lo que en su vida y en su entorno concierne. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brindan. Sin embargo, queridos hermanos, aunque es muy corta la cita que acabamos de pronunciar, primeramente es una cita de Pablo, el que ya hemos visto que es el libro más manipulado de la Biblia. Tan es así, no olviden, que el Nuevo Testamento, no lo olviden, el Nuevo Testamento, que incluye todos los libros de los personajes importantes para él, qué cosa tan curiosa, amadísimos hermanos, que la iglesia se forma o se conforma o la conforman solo los 14 libros de Pablo. Por lo que nosotros hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, esta iglesia no debe llamarse católica, porque el término catolicón significa universal, y bastaría con que un solo ser humano no profesara esa religión para que ya no se le llamara universal. Por tanto, la palabra católica no es aplicable a la religión que inicia con el cristianismo. No es aplicable. Si se le quisiera o si se pretendiera dar algún nombre a esta religión, ni siquiera cristiana se podría llamar. Forzosamente debería llamarse paulina. ¿Por qué? Porque esta nace, crece, se reproduce, y digo se reproduce porque todos debemos estar conscientes que los grupos religiosos actualmente que se dicen ser cristianos, protestantes, todos son sustracción y una copia burda de la Iglesia Romana. Por tanto, ambas deben llamarse cristianas. Sin embargo, por el material que se pregona, forzosamente debían llamarse paulinas. Así es que esto nos debe quedar muy en claro. Y otra, que Pablo dijo, el Cristo, fíjense bien, es el único que debía padecer. El Cristo es el único que debía padecer. Mas será el primero de los que resucitarían de los muertos. Y si ustedes recuerdan, este pasaje se complementa con aquella cita, recuerdan ustedes, en donde dice que el maestro es el primero que resucitaría para muestra al ser humano de que sí hay resurrección, de que sí hay un brinco a la vida eterna, que no nos debe importar la muerte. No nos debe importar la muerte. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, si ya vimos nosotros que el maestro
resucitó y queda para ejemplo a la humanidad, entonces nos debe dar el gusto, el halago, la satisfacción de saber que una vez muertos, vamos a pasar por una etapa de purificación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entramos quiero ser muy explícito, hermanos. Una vez que nosotros entramos al sepulcro, una vez que nosotros vamos al sepulcro, dice el Señor, busquen al Señor mientras vivan. Porque una vez que ustedes entren al sepulcro, ahí ya no hay industria, ya no hay trabajo, ni nada que hacer. Porque todos ustedes entran en una etapa de olvido. Pero ¿por qué tenía que ser la resurrección del Maestro al tercer día? Por el simple hecho de que era importante que se mostrara a la humanidad que sí hay vida después de la muerte. Pero hay comentarios estúpidos, comentarios de ignorancia en algunas iglesias, porque le dicen a las personas, a sus fieles, que una vez que resuciten, van a resucitar como niños. Y yo pregunto, ¿acaso el Maestro resucitó como niño? Entonces, no nada más la resurrección del Maestro es para mostrarnos a nosotros que sí hay resurrección. Pero cuando él va caminando y María cree que es el sepulturero, le dice, Señor, si tú lo escondiste, dime dónde lo escondiste para que yo vaya a lavar su cuerpo. Y entonces el Maestro voltea y le dice, María. María lo reconoce tal y como era él, y le dice, Maestro, no me toques, porque aún no he subido ante mi Padre, que es el Padre de todos ustedes. Voy apenas ante mi Dios, que es el único Dios de todos ustedes. Y esto, entonces, nos deja perfectamente en claro que la resurrección será conforme a la osamenta que está en el sepulcro. Si en el sepulcro está una osamenta cuyo ADN, al momento de la lectura, se detecta que es de una persona de 80 años, ¿por qué somos tan imbéciles, hermanos, en pensar, ay, que vamos a resucitar como niños? Fíjense nada más lo que hace el subconsciente. ¿Somos tan culpables que queremos resucitar como niños? Esto pasa en varias iglesias, ¿eh? Que les dicen que vamos a resucitar como niños. ¡Ay, para! Porque el Maestro dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Ay, entonces todos nos vamos como niños! ¡Maricas! Ah, sí, ¿verdad? Ya hicimos de nuestra vida una porquería. Ofendimos e insultamos a nuestro Padre como quisimos. Pero queremos irnos en la resurrección como niños para que no tengan nada que decirnos, porque el niño es la inocencia. Y los borrachos y los niños no dicen mentiras. Se fijan cómo nos vamos abriendo cada vez más a la justificación. Y ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes, solo creen, que va a haber un justificante ante nuestro Padre?
Vendemos un producto, le robamos. Vendemos un kilo de cacahuates, le damos 800 gramos. No, 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 no. Hay muchas formas de faltar. ¿Qué pecado puede cometer aquel que se va a un club nocturno para caballeros? Ninguno, porque nada más se va a divertir. Está prohibido en la ley ver la desnudez de la mujer ajena. Y todavía está mucho más prohibido, o igual de prohibido, fíjense bien, mancillarla, que quiere decir manosearla. ¡Carnal! Sí. Háblale de los boletos. Dame 4 boletos para 4 table. Así es que es muy importante que nosotros nos podamos dar cuenta entonces que cada paso en nuestro andar por esta vida pudiera ser una falta ante nuestro Señor. Que llegamos al supermercado, oiga, carajo, ¿qué le cuesta ver cuáles son los ingredientes de los frijoles, ¿cómo se llaman? La costeña. Frijoles la costeña, refritos y enteros. ¡Ay, riquísimos! Y no te das cuenta que dice en la parte de ingredientes que tiene manteca de cerdo. Ah, perdón, es que lo más seguro es que no sepa usted leer, hermano, ¿eh? Lo más seguro es que no sepa usted leer. ¿Saben ustedes qué enaltecimiento estaríamos haciendo con el Santísimo desde el momento en que tomamos la lata? No, no, esto no lo lleves. Tiene manteca de cerdo. No manches. Frijoles la sierra. Manteca vegetal. Ok. Va, llévate la sierra. ¡Eso es todo! En cada instante que pasa una mujer muy guapa. Pero muchachos, está pasando acompañada. Nada más ese simple hecho nos prohíbe mirarla, porque es mujer de otro. Así de fácil. ¿O se olvidan ustedes de no codiciar? Ah, pero el vecino tiene... ¿Qué carro se acaba de comprar? No manches. $86,000. Paso, mecha. ¡Ajá! ¿Y qué, cabrón? ¡No los tienes! ¡No los tienes! ¿Por qué codicias? Si nos queremos superar, yo lo viví en carne propia, y ustedes lo han vivido en carne propia, si lo que queremos es superarnos, por favor, no seamos imbéciles. Porque cuando normalmente se lleva a cabo una solicitud de empleo, la solicitud pregunta, ¿por qué desea trabajar con nosotros? Por superación personal. ¿Superación personal? Mándese a hacer un millar de tarjetas de presentación y póngale usted Jorge Valderrábano, secretario del Tesoro. ¡Así de fácil! Y todo el mundo va a decir cuando reciba su tarjeta, oye, no manches, este güey es secretario del Tesoro. Oye, pero ¿qué atesora? Pues basura. ¿Acaso no nuestros hijos, nuestra familia, acaso no son un motivo más que suficiente para salir a romperse el alma? ¿No? ¿No es suficiente?
ellos no son suficientes. No se mienta, no se mienta, hermano querido. Una vez que usted pelea por la familia, por los hijos, cuando nacen los nietos y no tiene usted para sustentar sus vidas o para que ellos vivan otra vida, ¿sabe qué? Se va a dar de topes, cabrón. ¿Eh? Porque usted va a querer tanto a los hijos como a los nietos. Y va usted a procurar pelear para darles. Pero pues, ¿cómo? Ya nada más me queda mi pensión. Sí, te queda tu pensión y lo huevón, ¿eh? Tu pensión y lo huevón. Es que ya tengo 70 años. Ajá, ¿y qué? Job vivió 285. ¿Cuál es el problema? Ah, no, es que no es lo mismo. Claro que no. Job era rico y nosotros estamos jodidos. Claro, claro. Job amaba con todas sus entrañas a Dios. Y nosotros no queremos saber de él nada. Entonces, era importantísimo que el maestro al tercer día resucitara. Porque si el maestro, como todos nosotros, en el sepulcro, va a esperar el regreso de su padre, no, pues todavía estaría enterrado. Como el caso de este James Cameron, que sigue buscando el sepulcro donde fue sepultado el maestro. Por favor, qué poca fe. Y el que más me puede es ¿cómo se llama? El que anda con James Cameron, Simca. Es judío y anda buscando el cadáver del Jesús de Cristo, por favor, carajo, por favor. Entonces resucita el maestro al tercer día para que se diera el testimonio pleno de que sí hay resurrección, y decimos hay porque no tarda. O lo correcto es decir habrá, por los que están todavía en el sepulcro. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos. No se mienta. Ay, ya mi madrecita estará con el Señor en su santa gloria. Oiga, de verdad, usted no lee. ¿O no ve usted un programa de locos que se llama laultimaadvertencia.com, en donde ya le dieron a usted la cita donde dice no hay vida después de la muerte, porque todos ustedes están en una etapa de olvido? ¿Qué pasaje es aquel que dice después de muerto, que lo levanta el Señor y le dice, ¿sabes cuánto tiempo llevas ahí? Que le dice, 100 años. Es el Corán, ¿verdad? El Corán. Le pregunta el Señor, ¿sí sabes qué tiempo has estado ahí? Y le dice, no sé, un minuto. Llevas 100 años. Esto es maravilloso porque ya sea en un lado, ya sea en otro, tenemos pruebas, tenemos testimonios. ¿De qué? Me resumo más. Aquí producción me dice que no se oye. ¿Me escuchan, hermanos? Bien. Ya escucho mejor. Entonces, si alguno de ustedes se pregunta, oye, pero yo no tengo el Corán. ¡Ah! Ese es su problema, hermano. Y le quiero comentar, es de los más baratos que existen, ¿eh? Y si no quiere usted gastar, chéquelo en la red. Es gratis. ¿Cómo? ¿Así dice el Corán? ¡Sí! Sí, así dice. ¿Eh? Entonces, sí hay
testimonios plenos de que hay vida, de que no hay vida después de la muerte. Ay, y de que yo vi una luz, hacia lo lejos vi una luz y pude ver a Jesucristo con los brazos así. No sea payaso, no sea payaso, mire. Eso de que nuestra vida pasa en un instante por nuestra mente, eso es falso. Eso es falso. ¿Sí? Déjeme decirle, sobre todo es falso cuando, imagínese nada más que es un accidente en donde se va usted a incrustar debajo de un autobús y pues muere usted instantáneamente. ¿Me puede decir cuál es el minuto en el que pasa toda su vida frente a usted? No existe. Estamos llenos de mentiras. ¿No lo entiende usted? Estamos llenos de tradiciones. ¿No lo entiende usted? Hermanos, esto es casi en todo el mundo, ¿eh? Por no decir en todo el planeta, la raza humana. Ya empezó la Semana Santa. No se come carne. Los viernes no se come carne. El sábado de tiznada no se come carne. Perdón, es el miércoles de tiznada, ¿verdad? No se come carne. Oiga, ¿que la iglesia prohibió comer carne? Bueno, se puede comer carne blanca. Sería cosa de que le echara usted en una salsa bechamel y le sale blanca. Mire, para que vea cómo esto es torpe. ¿Acaso no? Nuestro amado maestro, cuando empezó su martirio, ¿acaso no comió el cordero de Pascua? ¿No comió las hojas amargas? ¿Y no también comió el pan ácimo? ¿Él no lo comió? Es que no se come carne. Es muy su rollo. Pero que usted no coma carne, nada más porque la gente dice, hermano, con todo respeto, esto está mal. O como dicen algunos, ¿no? Nunca hay para carne y cuando hay, chin, es vigilia. Estamos en la Asura 2, versículo 261, que la letra dice, o bien, ¿no has oído hablar de aquel que, pasando cierto día junto a una villa arruinada y destruida, exclamó, ¿cómo hará Dios revivir esta ciudad muerta? Dios hizo morir a aquel hombre y quedó así durante 100 años. Luego lo resucitó y el Señor le preguntó, ¿cuánto tiempo has permanecido aquí? Y le contesta, pues, Señor, yo un día, es más, unas cuantas horas solamente, respondió el viajero. Y el Señor le dijo, no, has estado aquí 100 años. Mira tu alimento y tu bebida. Todavía no se han corrompido. Y luego mira tu asno. No quedan de él más que los huesos. Hemos querido hacer de él un signo para los hombres. Mira cómo recogemos la osamenta y nuevamente la cubrimos de carne. Al ver este prodigio, aquel hombre gritó, reconozco que Dios es omnipotente. La cubrimos de carne. Hemos hablado también en algún otro momento, hermanos, de que la reencarnación, ay, pues que reencarnó en mujer, que el Dalai Lama reencarnó en un niño. A ver, ¿por qué no reencarnó en un perro? ¿Por qué no en un gato?
Porque ese cuento de la reencarnación, de que usted toma vida en otro personaje o en otro ser vivo, es falso. Reencarnar, por favor, hermanos, vayan y busquen en el diccionario. Reencarnar, ¿sabe qué quiere decir? Volver a tener carne. Y esto significa que la reencarnación se va a dar en el momento de la resurrección. Hablé con el gallo Claudio, ¿verdad? Sí, una disculpa, hermanos. Estoy tan motivado que miren, nada más se me salen los gallos. Bueno, entonces, hermanos, que quede claro. Que quede claro. Pablo dijo que el maestro era el único que debía padecer. Así es que, para aquellos payasos que se van flagelando, aquí hay una población, hermanos, que se llama Atlixco. Bueno, ese día, el día viernes, ¿qué? ¿Santo? Bueno. Se ponen en la espalda un carrete, no sé, hermanos, de 30, 40 centímetros de diámetro, de pirul, y las espinas las llevan encajadas, y ahí van caminando, y obviamente van sangrando. Bueno, pues otros se van flagelando con clavos. ¿Pero qué creen, hermanos? ¡Ay, pero qué creen! Que todos llevan capucha, ¿eh? Todos llevan capucha para que no los vea la gente, para que nadie sepa que él va sufriendo. Y yo pregunto, ¿acaso alguien nos pide sufrimiento? ¿Alguien nos está pidiendo? ¿El Señor nos pide que nos flagelemos? ¿Que hagamos sangrar nuestro cuerpo? ¿Acaso no sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Señor? Es como si nosotros a la casa de nuestro Padre amadísimo le mandáramos unos 20 albañiles y empezaran a demoler la casa. O los tatuados. Es como si llegáramos a la casa de nuestro padre y empezáramos a pintar grafites. ¿Se fijan entonces, hermanos queridos, cómo es que venimos dando tropiezo tras tropiezo tras tropiezo? Esto que estamos hablando nos debe dejar solamente una cosa en claro, hermano. Todo se va a cumplir. Las pestes, ya estamos en el COVID. Los rumores de guerra, ya estamos con Ucrania. Terremotos por distintos lugares, el último de Japón. ¿Se acuerdan de aquella cita preciosa que dice el maestro? Oigan, ¿cómo es que ustedes, solamente por voltear a las nubes, saben que va a llover? Y no se dan cuenta que ya están en el último tiempo, ya, se acabó. ¿Qué podemos nosotros estar observando o ver para sentir o para darnos cuenta que estamos en el último momento? El crecimiento de la homosexualidad,
el crecimiento de los parricidas, los matricidas, los homicidas. ¿Eso no nos dice nada? Y, por favor, anticipando mis disculpas, quisiera yo comentar lo que tanto nos han solicitado los hermanos. Dice alguno, es que tengo un hijo gay, y así me lo mandó Dios, y así yo lo quiero. Hermano querido, si tuviera usted a la mano el libro de la última advertencia, se daría cuenta que dice el Señor. Así lo dijo nuestro Padre, el Santísimo. Dijo, por haberse ido ustedes a adorar a los muñecos de madera y de piedra, por haberse arrodillado ante ellos y por no guardar mis leyes y mandamientos, yo voy a hacer esto con ustedes. Provocaré que los hombres se enreden en depravadas pasiones con otros hombres, y provocaré que las mujeres se enreden en depravadas pasiones con otras mujeres. Hermano querido, es que así me lo mandó Dios. No, no, le faltó a usted carácter para educar a los hijos. Así es que, si tuvimos el descaro, si tuvimos la falta de capacidad para enseñar a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces, no se lamenten. Es mejor arrastrarnos ante el Señor y pedirle que nos perdone. No dudamos en que el transcurso de estos días ha sido más que tiempo suficiente, hermanos, para que todos ustedes vayan y confirmen las evidencias que aquí estamos presentando, hermanos, y tengan por seguro, queridísimos, que cualquier investigación que ustedes estén realizando, será este material de gran utilidad. ¿Saben por qué? Porque va a ampliar aún más la concepción que ustedes mismos tengan sobre la verdad. Recuerden que nosotros tenemos con nuestro Padre un compromiso moral de buscar la verdad. Aquí hemos dado a conocer información. Información que los va a conducir a bendecir a nuestro Padre. Gracias a los hermanos que tan gentilmente nos han apoyado en todos los aspectos. En la primera oportunidad viajaremos hasta donde ustedes están y retribuiremos con mucha gratitud lo que tan gentilmente ustedes nos dieron. Hermanos, miren, nosotros debemos ser honestos y entregar las evidencias. Y recuerden, si hay evidencia,
hay ciencia. Si existen evidencias, es porque hay ciencia. Nosotros desde hace más de 10 años hemos venido pregonando que los señores del cielo son ellos. Cuidado, son ellos a los que nuestro Padre le llama mis santos. Y nosotros les decimos marcianos, les decimos alien. ¿Sabían ustedes que la palabra alien es sinónimo de payaso? Les decimos enanos verdes, les decimos grises. Viendo que ellos vienen a su casa, nosotros somos los que les decimos son extraterrestres, vienen de fuera de la tierra. ¿Cómo es posible? Y el Santísimo les llama a ellos mis santos. Y cuando nos da la ley nuestro Padre, dice: guarden mis leyes y mandamientos, porque ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Hermanos queridos, damos inicio a esta edición, pero nunca sin antes regocijarnos, disfrutar de esas palabras de nuestro entrañable, querido y amadísimo hermano Ruimar Crepaldi, de Sao Paulo, Brasil, quien muy amablemente, amoroso de toda la familia, la última advertencia, nos dice: hermanos, hermanos, vivimos en el mundo donde todo tiene un precio. Pero vivimos en un mundo en donde nadie tiene valor. Y las pocas cosas que tienen valor, las pocas, que son las cosas del cielo, las de nuestro Padre, muy pocos las sabemos valorar. Una vez más, vamos a insistir en que debemos dejar de lado todas nuestras supersticiones, hermanos, nuestras inseguridades, ideas vanas, porque todas carecen de sentido. Son injustas, hermanos, son infames. Y estas son con las que durante los últimos años, lustros, décadas, milenios, la humanidad misma ha marcado la diferencia en sí misma, ocasionando mayor ignorancia y, consecuentemente, hermanos, el alejamiento de Dios, de nuestro Padre. Y esto, hermanos, se debe precisamente a que nos dejamos llevar por las ideas falsas que nos han enseñado, no, que nos han obligado a creer a través de diferentes cultos, y con lo que justificamos nuestra rebeldía. Porque estamos conscientes que nuestras creencias hacia una fantasía que nos ha sido más cómodo vivir, eso es lo que nos da la pauta de seguir creyendo en aquellos o en aquello que nosotros mismos les hemos dado el título de verdadero. Carísimos hermanos, Isaías, capítulo 1, versículo 2, a la letra nos dice: hice hombres, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjense bien, otra cita más para darnos cuenta de la estatura maravillosa de nuestro Padre, la cual solamente es en vía de ilustración. Hice hombres, los hice más altos, y que se rebelan contra mí. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre? Es muy sencillo.
que el hombre se sintió tan poderoso que llegó a olvidar a su creador por suponer que no existe, por creer que él mismo, el hombre, es capaz de todo. Y al día de hoy, el propio pueblo de Israel se ha engrandecido a sí mismo sobre la humanidad, al grado que han llegado a promover que ellos tienen un amigo en el cielo. Y les quiero aclarar, oye, ¿dónde oíste esto? ¡No! ¡Venden playeras con ese lema! ¡Venden playeras allá en Jerusalén! Bueno, no, es casi todo el territorio, ¿verdad?, de Israel. Pero Isaías, capítulo 30, versículo del 9 al 11, hermanos, presten atención porque este nos dice: los hombres de este mundo no solo son rebeldes, también son unos mentirosos, pues ninguno quiso cumplir la ley del Señor. ¿Se acuerdan cuando nos dicen? Es que por eso vino Jesús. Porque como era tan difícil cumplir las leyes de nuestro Padre, entonces por eso vino Jesús el Cristo. Los hombres de este mundo no solo son rebeldes, también son unos mentirosos, pues ninguno quiso cumplir la ley del Señor. Prefieren decir a los que profetizan: no, cállate, no, otra vez es el güey ese de las barbas, no, 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 la última advertencia. Prefieren decir a los que hablan del Señor: no, no nos hables, no nos profetices la verdad, no, nos interesa, hombre, para eso yo voy aquí a la iglesia de Santo Domingo. ¿Qué te pasa? Voy a la iglesia de San Juditas Tadeo. No nos digan la verdad. Y a los que están constantemente vigilando el cielo, ¿saben qué dicen? No vean eso, hombre. Ay, otra vez Carlos Clemente hablando de los Skywatchers. No, hombre, no. Otra vez Yahohanan Díaz hablando de... No, no, no nos profeticen la verdad. No vean cosas maravillosas. Oigan, mejor hablemos de cosas pues que nos complazca, ¿no? Cuéntenos mentiras. Vamos a platicar las mentiras. Asimismo dicen: váyanse de aquí. Aléjense. Y dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. Hermanos. Hermanos. ¿Me permiten repetir? No vean cosas maravillosas. Háblenos de cosas que nos lleguen, que nos complazcan. ¿Eh? De la kermés que va a haber en el atrio de la iglesia de San Bartolo. Eso es lo que queremos. Cuéntenos mentiras. Pero hay otros que les dirán: vete de aquí. ¡No vuelvas! No queremos saber nada acerca del Santo de Israel. ¿Se están acordando de alguien, hermanos? Sí, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis tíos, de mi familia. No te quiero volver a ver. Y deja ya de hablarnos del Santo de Israel. Y esto es lo que podemos apreciar, hermanos, el día de hoy. Que la rebeldía del ser humano ha llegado a tal grado que la gran mayoría se complace en los cultos religiosos. ¿Para qué? Pues para escuchar mentiras. Cosas que les dejen complacidos. O complacerse a sí mismos creyendo que el mal no va a ser castigado. Ya vino Jesús, ¿no? A eso vino a dar su sangre. Ya nosotros somos salvos, ¿eh?
¿Cómo la ves? Y agarran los cristianos y dicen, los católicos, aguas, porque los católicos, como tienen sus muñecos de madera, ellos no son salvos, no entran en el pueblo del Señor. Nosotros ya entramos al pueblo de nuestro Padre. Sí, Chucha, ¿y tú? ¿Biberón de qué lo quieres? ¿Así de fácil? ¿Robaste, hiciste porquería y media en tu vida? ¿Y ya Jesús ya pagó esos pecados? ¿Crees que el sufrimiento del maestro merezca todavía que pague tus fregaderas? ¿Eso es lo que tú crees? Tomando a la mujer ajena, robándole a tu prójimo. ¡Ya lo pagó el maestro! Si el que actuaste fuiste tú, el que robaste fuiste tú, el que recibió el placer y el beneficio fuiste tú. Pero ¿sabes qué, hermano? Te enseñaron a echarle la culpa a un inocente. Dame la cita de yo solo amo a Dios. Te complaces. Y esto va para los cristianos. Y tú, pastor, no le mientas más a tu grey. Ya todos somos salvos, pero se caen con el diezmo. Rateros. Escúcheme bien, hermano. Fíjense que vamos a estar ante el justo. Es correcto seguir lo que dicen las iglesias. Yo pregunto, ¿es correcto? Y sobre todo las de hoy, los protestantes, los cristianos, enseñándole a sus ovejas a mentir, diciendo, es que me tentó Satanás. Y luego el pastor, hermanos, el diablo anda suelto. Sí, cabrón, contigo. ¿Cómo es posible? Yo les pregunto, ¿es justo que señalemos a uno que está ausente? ¿Es correcto que le estemos echando la culpa a uno que no está entre nosotros? ¿Es sano echarle la culpa al siervo más antiguo de nuestro Padre? ¿Es correcto echarle la culpa al que se sienta a la izquierda de nuestro Padre? ¿Verdad que no? Hermanos, esos cuentos son para gentes ignorantes. Ustedes, que tan gentilmente nos escuchan, por favor, reflexiónenlo, se lo suplico. ¿Lo tienen? Va. Bien. Es una cita la que vamos a aportar de una importancia que el oro del mundo no lo pagaría. Así es que tenemos, hermanos, que ser muy obvios, muy cuerdos, muy conscientes
y no vernos como una basura. Porque acuérdense que la basura se le prende fuego, ¿eh? Como una basura, diciendo, fui tentado por Satanás. Acabamos de ver a Job. Tres programas del libro de Job. Solo recuerden lo que es capaz el siervo bendito de nuestro Padre de hacer en cualquier hombre. Bien. Dice aquí. Se comportan como Satán. Gracias. Cuando él dijo al hombre, no crean. Y cuando el hombre se volvió incrédulo, Satán exclamó. En aquel día, cuando estén todos frente a nuestro Padre, todos dirán, no creo. Son marcianos, son extraterrestres, son enanos verdes. Y Satán exclamará, yo no tengo nada que ver en lo que haces y en lo que dices. Yo solo temo a Dios, mi Padre, el Señor del universo. Esta cita tiene algo que ver con el cuento ese que nos dijeron de que Satán está peleado a muerte con el Señor. ¿Acaso no todos, cuando tenemos problemas, requerimos de un abogado? Y el abogado no tiene que hacer arte para que tropiece el contrario. Esto es lo que podemos apreciar el día de hoy, hermano. La rebeldía del ser humano ha llegado a tal grado que la gran mayoría se complace en los cultos religiosos. Y solamente para escuchar mentiras, ¿eh? Complacerse a sí mismos creyendo que el mal no va a ser castigado, que Dios todo lo perdona. Y así seguir rebelándose en contra de Dios y de los que con él vienen. Porque estamos actuando contra su ley santísima. Por eso es imperante conocer de manera correcta qué es lo que la ley santísima nos enseña. Porque rebelarnos contra Dios a través de nuestras acciones día a día nos va a llevar, además de a la perdición, a ser exterminados por haber mal empleado todo nuestro ser en haber creído que hacíamos lo correcto, cuando en realidad estamos alejando nuestras vidas de Dios. El escuchar que los seres celestiales están cada vez más cerca, ver programas como el de Jaime Maussan, escuchar información como la que en imágenes, para que no seamos tan mensos, en imágenes nos presenta nuestro entrañable y querido amigo y hermano Jaime Maussan. Hermanos, esto nos debe hacer investigar. Recuerden que el maestro dijo, investiguen todas las escrituras, todo lo escrito, investiguenlo, porque ustedes creen que en ello encontrarán la vida eterna, y no, lo que llaman la Biblia solo les dará testimonios de mí. Ah, no quieran llegar a mí para tener vida eterna, ¿eh? Entonces, ustedes los que dicen que Jesús es el camino a la eternidad, ah, y no quieran llegar a mí para tener vida eterna. Porque alabanzas de hombres, dice nuestro maestro, alabanzas de hombres, yo no recibo.
Es Jesús nuestro Salvador. ¡Ay, no manchen! ¿Qué creen? ¿Cómo se llama el que cobra qué? $400 por sus, por oírlo oír cantar. Ah, Marcos Witt. Señor, oh, que estás en el cielo y descenderás a mí. Mi alma te busca con todo mi ser. Ay, no manches. Y le cobras $300 a la gente para que te vayan a ver. Oye, cabrón, ¿no son tus hermanos? No me pregunto, Desde el momento en que la gente que te va a ver es cristiana, ¿no te parecería correcto no cobrar? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? Pues, si la esposa del pastor canta, gacho, pero canta. ¿Y qué cree? Ya nos están vendiendo el disco de la esposa del pastor. Hermano, ¿ya oíste esa música? ¿Ya oíste el disco? No, esta mujer es un ángel cantando. Están fascinados con su mentira. No debemos dejar de investigar. No debemos dejar de prestar atención. Y no decir que los investigadores, como mi querido entrañable amigo y hermano Jaime Maussan, está loco, que los marcianos no existen, que solo son mentiras. Porque entonces ya estaríamos faltando, estaríamos siendo rebeldes a conocer la verdad. Una verdad que estamos obligados a vivir. Pero lo mismo debe ser con la religión. Cuando escuchemos que se nos dice que Dios todo lo perdona, que Dios es uno semejante a nosotros, que vino a morir por nosotros para perdonar todas nuestras faltas, etcétera, en vez de creer, vaya y busque la información que avale lo que se nos está enseñando. A ver, cabrón, dame la cita. ¡Quiero la cita! Y si encontramos algo completamente diferente, alejémonos de aquel que pretende alejarnos del Dios verdadero. Hermanos, y para razonar un poco más esta enseñanza, que a través de la cita anterior aprendemos hoy, reflexionemos también sobre esta cita de Oseas capítulo 14, versículo 10, o los que amablemente nos siguen con Reina Valera, es Reina Valera capítulo 14, versículo 9, que a la letra dice: ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es prudente para que lo sepa? Dice el Señor. Porque los caminos de su Señor son rectos. Y solo los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes. Mas los rebeldes. Encontrarán en ellos, en esos caminos, su ruina. Reflexionando, hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué? ¿Creer que ir en contra de los mandamientos de Dios por creerlos viejos, antiguos, obsoletos, inservibles, etcétera, no nos hace libres, como hoy se cree, sino que nos convierte en rebeldes a la voluntad propia de nuestro Señor? Amadísimos, estamos viviendo tiempos difíciles que nos han conducido a olvidarnos de Dios, nuestro Padre. Quizá por disponer de nuestra atención a muchas otras cosas, nuestros trabajos, nuestras actividades, quizá, hermanos, por falta de tiempo. Pero esto no debe orillarnos a ser rebeldes a los principios que ya conocemos de Dios, que quiere que llevemos a cabo. Porque precisamente, hermanos,
son estos, los que nos harán vivir en paz, llevar una vida sana, cumpliendo con ellos. Hermanos, de hacerlo estaremos viviendo conforme a una norma que, al no quebrantarla, no habrá consecuencias. Pero aquel que rompe una regla por rebelarse a ella, las consecuencias, hermanos, son fatales, porque representan un castigo justo por ir en contra de lo correcto, haciendo nosotros lo malo. Y si el Señor, como lo vimos hace un instante, dice, mis caminos son rectos, si hay alguien que se para con un atuendo, el Señor es de vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La paz del Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Hermanos, dense la paz. ¿Cómo puedes hablar de paz si tú mismo estás generando en ese momento guerra con tu Señor? ¿Cómo puedes voltearte y decirle a otra persona, que la paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz? Luego hasta caminan, la paz sea contigo, que la paz sea contigo. Y dice el Señor, ustedes hablan de paz y no se dan cuenta que no hay paz. Todo aquel que viole mis mandamientos y mis normas, mis leyes, está en guerra eterna con su Señor. Consecuentemente, ya nos hemos dado cuenta, o nos estamos dando cuenta, de que hemos cometido, además del error, hermanos, la imprudencia y la negligencia de creer que toda persona, por pensar que rebelarse contra los principios divinos, ¡ay!, se le considera libre pensador. Si pensaras en libertad, no estarías dando la paz, deseando la paz, mientras tú estás en guerra con tu Señor. Si verdaderamente fueras un libre pensador, estarías atento a las cosas del cielo. ¿Qué no desde chamacos, desde el primer día en que nacemos, se nos ha metido en la cabeza nuestros padres, nuestros abuelos? Todo mundo nos dice que a Dios lo veremos descender del cielo. ¿Y qué, ustedes se lo imaginan como Superman? ¿O como lo pintó este loco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? ¿Así volando? ¿Cómo? ¿Y en qué? Esas son las dos preguntas que debimos habernos hecho desde que somos chamacos. A Dios lo vamos a ver descender del cielo. ¿Cómo? ¿Como Superman? Usted. Pues lo vamos a ver volando, hijo. Fíjese, hasta para decirle a nuestros hijos cómo va a venir nuestro Señor, somos imbéciles. Pues va a venir volando, hijo. Sí, cabrón, ¿pero en qué? O sea, ¿cómo volando? Sí, ¿pero en qué? ¿No los aviones vuelan? ¿No hay carros que vuelan? ¿Acaso no sus naves vuelan? Eso es todo. Porque ha sido tan difícil entender este asunto. Esta es una atenta, muy atenta invitación a ir y corroborar
Esto. Por eso, hermanos queridos, nuestra insistencia en dejar de lado ya esas costumbres que nos fueron impuestas por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, etcétera. ¡Tengamos temor de Dios! Quizá ellos no contaron con el tiempo suficiente para investigar por sí mismos y salir adelante con el conocimiento necesario. Pero somos libres de escoger, hermanos, cumplir entre lo justo y lo incorrecto. Así de fácil. Y esto se sustenta con lo que así quedó escrito en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 al 43, que la letra dice: examinemos nuestros comportamientos. Examinemos con detenimiento nuestros comportamientos. Busquemos y regresemos al Señor. Levantemos nuestros corazones. Imagínense. Es que dice que hay que levantar el corazón. Levantémonos, ¡se imbécil! Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos, porque nos hemos vuelto rebeldes, somos desleales, y por eso tú, Señor, no perdonarás. ¡Extenderás tu furia! ¡Nos vas a perseguir! ¡Nos vas a matar! Y no perdonarás a nadie. Repito, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 al 43. Así lo dice, hermano. No perdonarás a nadie. Levantemos nuestros corazones. Levantemos nuestros corazones. Y con las manos a Dios, llamemos por Él. De igual manera, hermanos, muchos de ustedes nos preguntan, y esto es importante, ¿qué pasó con el programa 60? Del por qué no lo hemos subido a la red, y queremos informar a todos ustedes que está más que confirmado que es porque YouTube así lo ha determinado, que el programa 60 no quieren que salga a la luz. Y esto se confirma con lo que ellos mismos nos han informado en cada ocasión que hemos intentado subir el programa a su red. Y esta es la postura de YouTube respecto de la grabación del programa 60. En esta imagen, hermanos, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda que el nombre de la grabación que se está cargando corresponde a la del programa número 60. Pues bien, después de algunos pocos minutos de que aparentemente está cargado el programa, de inmediato se suspende. Hermanos, se suspende. Todo el envío de la información. Y aparece en la parte inferior la leyenda en rojo: proceso abandonado. Y ya en color negro se lee: contenido inapropiado. Y aquí, hermanos, yo quisiera saber, al igual que todos ustedes, lo siguiente. Y los videos de música de diferentes artistas que exhiben actos sexuales, violencia, lenguaje inapropiado, ¿esos sí son un contenido apropiado? ¿Cómo se llama este? Que todavía está en la red, el grupo musical, que empieza a cantar y dice: ¡puto! 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 Se llama Molotov. ¿Y qué creen? Ese sí está en YouTube. ¿Acaso no está prohibido ya utilizar esos términos para referirnos a una persona que tiene
otra preferencia sexual? Hermanos, ya nos estamos asesorando. La mejor forma para presentar a ustedes el programa 60, quiero decirles que esto va a ser un hecho. Pero van a tener que descargarlo o grabarlo lo más rápido posible. Porque, como se podrán dar cuenta, hemos hecho todo, hermano. Hemos hecho todo. A todas luces, nos percatamos de esa mano negra. No es, no. No es el siervo de nuestro padre, no. Ya son los calzones del ser humano que no quieren que salga la verdad a la luz. ¿Cómo va a salir todos los miembros viriles del Vaticano? ¿Cómo va a poder salir aquí esa situación? ¿Eh? Todas las porquerías. ¿Cómo va a salir aquí? Que en Mesopotamia no hay nada. Que toda la ciencia y toda la verdad se encuentra en Egipto. Que no se enteren, que no se enteren. Hay que descargarlo, hermanos. Estén muy atentos. ¿Cómo se les podrá dar la alerta a ellos? ¿Hay algún zumbido en Face o algo? Vamos a ver, hermanos, de qué forma vamos a poder avisarles a ustedes. Descárgalo. El riesgo, yo lo asumo. Pero es importante que todos, hermanos, tengan ese programa a la mano. Y va a ser muy triste cuando tengan oportunidad sus familiares que tanto los despreciaron y los echaron de sus casas. Va a ser muy difícil para ellos aceptar que todos ustedes estaban en la verdad. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, 2 de abril, pero del año 1767, en España, el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas? Y ahora son reinado católico. ¡Qué barbaridad! Bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares, conocidos con el nombre de motín de Esquilache. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, 2 de abril, pero del año 1956, en España, el dictador Franco concede la Gran Cruz de Isabel la Católica a José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei? Pero sí sabían ustedes, cómo no, hermanos, que un día como hoy, 2 de abril, pero del año 2001, el ejército israelí realiza un atentado contra Mohamed Abdel Al, destacado dirigente del movimiento fundamentalista de la yihad islámica. No olviden, hermanos, que toda esta información es valiosa, es relevante. Pero no se olviden. En Facebook estamos como Yosef Ben Aharon. En Twitter como @JJValderrábano. En WhatsApp. Oiga, llámenos, ya tiene días que no nos llaman, hombre, qué gachos. Estamos al 2211-859189. Repito, en WhatsApp estamos al 2211-859189. Y para aquellos que nos dicen que por qué contestamos en audio, muy sencillo, para que todos sepan que soy yo, un servidor, el que está hablándoles precisamente del asunto.
Hermanos queridos, en nuestra sección, la imagen de la semana, presentamos a todos ustedes esta ilustración que nos expresa, fíjense ustedes, una, pues, maravillosa, fantástica reflexión del filósofo y científico prusiano Emmanuel Kant, que a la letra dice: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. ¿Qué quiere decirnos esto? Es muy sencillo, hermanos. Que aquellos de nosotros que tenemos la disposición de aprender, escuchar, de ver, etcétera, para entender cuál es la realidad, hermanos, seremos verdaderamente sabios. Pues existe voluntad por razonar, por reflexionar y aprender. Mas aquellos que son necios nunca cambian de opinión, ¿eh? Porque su necedad los ciega, les impide ver la verdad. Hermanos, sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro amadísimo Padre nos ordena cumplir en su ley santísima. Hoy, siguiendo la secuencia, hermanos, tenemos que analizar el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 2, que a través del Maestro Jesús, nuestro Padre nos dice: no juzgues a los demás, nunca juzgues a los demás para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgues, tú serás juzgado, y con la medida con que midas, tú serás medido. Hermanos, hermanos queridos, esto es importantísimo. Es de vital importancia entender esta cita, pero con claridad, porque basados en lo que nos dice, significa que si nos atrevemos a juzgar a nuestro prójimo, o peor aún, a todo lo que es divino, ay, no, Dios no existe, hombre, nada, es un espíritu, no, Dios no existe, ¿qué? ¿Qué? Los marcianos son de Satanás. Porque basados en lo que nos dice, significa que si nos atrevemos a juzgar a nuestro prójimo, o peor aún, hablar de la divinidad, es muy seguro que estemos equivocados, porque nuestro juicio no es justo y no es con conocimiento. Y en consecuencia, estaríamos sentenciando injustamente también. Por ello es que el juicio solo es de nuestro Padre Santísimo. Y entonces esto quiere decir que no debemos emitir un juicio sobre ninguna persona o circunstancia, sino que debemos dejar en manos de Dios el juicio y la sentencia que Él mejor considere. Y entonces, Él sí tiene el poder para hacer justicia. Una vez más, agradecemos a nuestros hermanos que semana a semana pues nos comparten valiosa información en imágenes, en noticias, con las que este se hace un gran programa. El día de hoy, hermanos, queremos expresar una vez más nuestra más profunda gratitud a nuestro querido y entrañable hermano don Alberto Guerrero, quien muy amablemente nos comparte esta fabulosa, pero fabulosa imagen. Donde se puede apreciar la representación gráfica de seres celestiales que, estando en un lugar lejano a la tierra, entre ellos se preguntan: ¿por qué los humanos no usan la telepatía? Y ellos mismos dicen: porque tiene mucho que esconder unos de otros. Y si reflexionamos esta respuesta, entenderemos que es cierto. Por eso cuando decimos que Dios todo lo sabe, es porque Dios conoce lo que hay en el interior de nuestra mente, hermanos.
Y esto se confirma en lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 8, que la letra dice: cuando hagas oración, sé muy discreto. Mira, entra en tu habitación y cierra tu puerta. Y ya en secreto, que significa mentalmente, solo ora a tu Padre, aunque no lo veas. Y cuando estés orando, no te obsesiones por hablar mucho, como todas las gentes. Todos aquellos que piensan que por más palabras que digan, serán escuchados. No seas como ellos, porque el Padre ya bien sabe de todo lo que necesitas antes que tú se lo pidas. Y nuestro querido hermano Alexis, Unzueta, nos comparte, pero esta interrogante que le surge y que con mucho gusto responderemos. Buenos días, Joseph. Quisiera hacerte una pregunta. Es muy probable que sea una tontería, pero igual me da vueltas la cabeza. Como seguramente tú habrás escuchado muchísimas veces también. En ocasiones, cuando una persona es amable, se le dice gentil. Y según he visto, los gentiles son los pueblos que no descienden de las tribus de Israel. Así que me pregunto, ¿es un elogio realmente o es un insulto ser llamado gentil? Hermano querido, gentil tiene su etimología también con gen, o sea, con los genes. Y los genes son parte de toda la humanidad, pues todos estamos conformados por ADN, que es lo que caracteriza a los genes. Y aunque el término gentil se utiliza también para identificar a quienes no forman parte de un pueblo o de una familia, este despectivo tono con que se utiliza el término ha dado a entender que es despreciable en quien se utiliza. Pero cuidado, hermanos, porque gentilis significa de la familia, y si todos los seres humanos fuimos hechos de una misma gota de sangre, como se confirma en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26, que la letra dice: y de una gota de sangre celestial fue formada toda la raza humana. Por eso es que no debemos, hermanos, emplear ese tono despectivo y despreciable con que actualmente el pueblo judío se refiere a todos aquellos que no son nacidos en Israel, o que no son judíos, porque ante Dios todos somos iguales. Y por ese simple hecho somos hermanos, somos semejantes. Y queridos hermanos, la reflexión de esta semana se basará en la sabiduría árabe, que a la letra nos enseña lo siguiente: el tesoro que no se gasta se aprovecha muy poco. Hermanos queridos, esta cita es de un valor incalculable, porque nos deja en claro que lo importante de la sabiduría está en saber aprovecharla, en darle uso a través de la investigación, del estudio, de la búsqueda, para emplear un aprendizaje, hermanos, valioso, que dará a entender como resultado el conocimiento que se tenga o surja a través de lo conocido. Si no se emplea el conocimiento, sí se conforma uno con lo que sabe. Entonces, no habrá sabiduría, pues ese tesoro que se posee no se estaría empleando, no se explotaría y no se le aprovecharía en nada. Dios, hermanos, nos ha dado la ciencia para apreciarla, para disfrutarla, para aprovecharla, y la sabiduría para ponerla en práctica. No se requiere de mucho, solo de aprender
a hacerlo. Amadísimos, el día de hoy vamos a conocer sobre un tema muy valioso que debemos tener muy en cuenta en estos días. Y el tema de hoy lo hemos titulado ¿Cómo vivir los últimos tiempos? Iniciemos. El Maestro Jesús el Cristo nos dijo, y así lo que así ha quedado escrito en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, que la letra dice, y dijo Jesús, hipócritas, ven que se forma una nube en el océano, y de inmediato dicen, va a haber tempestad, y así sucede. Y cuando ven que sopla el viento del sur, también dicen, hará calor, y lo hay. Farsantes. ¿Cómo es posible que sean buenos para pronosticar el estado del clima por lo que ven en las nubes y los vientos? ¿Por qué no se dan cuenta de que ya están en la etapa final de sus últimos tiempos? Hermanos, por todo lo que ya estamos viviendo en estos tiempos, acontecimientos tan relevantes como el hambre, la miseria, la inseguridad, las guerras, enfermedad, etcétera, es decir, todos los males y adversidades que al día de hoy acarrean a la humanidad en el mundo, son la evidencia y el sustento de que estamos viviendo ya los últimos tiempos. No debemos creer, hermanos, cuando escuchamos los últimos tiempos, que es necesario ver gente que está caminando o que va caminando y que de la nada se desvanece muriendo para entender que es el fin, sino por el contrario. Hay mucho indicativo para saber que estamos viviendo en los últimos tiempos, los últimos momentos, los últimos instantes, ojalá se entienda. Y esto es tan cierto que el simple hecho de que nuestro amadísimo maestro haya venido a la tierra a advertirnos que debemos cambiar su descenso a la tierra, ese ya es un relevante indicativo de que son los tiempos finales. Y esto se sustenta en lo que quedó escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que la letra dice, el Cristo ya había sido planeado desde antes de la creación del mundo, pero fue mostrado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Quiere decir entonces, hermanos, que la estancia de nuestro amado Maestro en la tierra es antesala del fin. Sí, precisamente porque Él ha sido la última advertencia de Dios para con la humanidad de que debemos ya dejar de seguir a los ídolos, que debemos ya dejar fantasear con cuestiones que no son de Dios, hermanos, y que debemos ya retomar el camino de la verdad, que se basa en la ciencia, que está en todo el universo, y no en la fantasía de nuestros pensamientos. Nuestro amado Maestro Jesús fue enviado por nuestro Padre precisamente para advertirnos lo que se nos ha dicho y hecho creer. No solo es la verdad, sino que aún existe. Pero no solo no es la verdad, sino que aún existe más información, mucha más información que debemos investigar. Pues esta, hermanos, avala una verdad completamente diferente a lo que se nos ha venido platicando o hecho creer y seguir. Y que precisamente por ello debemos evitar todo aquello relacionado con religión. Y esto se sustenta en lo que quedó escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, y que la letra dice, es necesario que todos sepan que en los últimos días habrá tiempos muy peligrosos, porque se acercarán a ustedes hombres con sed de riqueza, enamorados de ellos mismos, arrogantes,
infames, indisciplinados, ingratos, sin caridad, sin sentimientos, adúlteros, impostores desmedidos, perversos, rencorosos, traidores, embelesados, exagerados, amantes de que los complazcan a ellos más que de complacer a Dios. Y te mostrarán apariencia de hombres religiosos, mas no tienen piedad. Bueno, pues yo te digo, a estos evítalos. ¿Y por qué debemos evitarlos? Ah, pues porque han sido estos los religiosos los que principalmente han tergiversado el curso de la humanidad. Han ignorado a los pobres. Han tenido control de todo. Gobiernos, gobernadores, sabios, ignorantes. Han tenido control de ricos, de pobres, de buenos, de malos, etcétera. Haciéndonos creer algo que nada tiene que ver con Dios. Pero que su trama es tal que absorbe la atención de todo y nos desentendemos de una verdad que está a la vista, hermanos, y al alcance de todos nosotros. Pues al día de hoy, en todo el mundo, se puede tener acceso a esa información. Pues ha estado escrito en Isaías capítulo 11, versículo 9 y 14, que a la letra dice: Él destruirá la tierra con la armadura de su boca y con la fuerza de sus labios, con su palabra acabará con el incrédulo. Porque en los últimos tiempos la tierra se verá llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar, y los verán venir volando sobre las cabezas y los hombros de las gentes. Y es que, hermanos, es increíble ver cómo actualmente alrededor del mundo se ven máquinas celestiales que están sobre nuestras cabezas y no prestamos atención a lo que seguramente está sucediendo, que es el llamar nuestra atención para entender que debemos buscar respuestas, que debemos investigar por qué no se nos dice nada respecto a ellos, para saber que esas máquinas que son tripuladas vienen a cumplir una función, que es la de atraer nuestra atención a los cielos para darnos cuenta y darnos por entendidos que la llegada de máquinas y seres celestiales en masa está a punto de tener lugar en nuestras vidas y en la de toda la humanidad. Hermanos, los tiempos finales los estamos viviendo. Y debemos ya vivirlos, pero como tales. Pues, hermanos, tan solo reflexionemos con un claro ejemplo. Miren, si nosotros supiéramos que vamos a morir, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues desde luego que hablar con nuestros seres queridos, decirles que deben cuidarse de cierta gente, de ciertas acciones, y en su persona, que deben enfrentar la vida con valor, que no debemos dejar de amar a Dios, y les dejaríamos para su vida tal o cual cosa material, etc. Pues bien, hermanos, vivamos entonces los últimos tiempos de la misma manera, enseñemos a todos los que están a nuestro lado la verdad, pero para eso debemos primero, hermanos, conocerla. Digamos a nuestros seres amados que busquen a Dios, pero primero enseñémosle dónde está y quién es Él en realidad. Advirtámosle que deben tener cuidado, pero enseñémosles de qué y de quiénes. Y esto se hace cumpliendo con lo sugerido por Jesús el Cristo, y que así ha estado escrito en Juan capítulo 5, verso 39, que la letra dice: investiguen muy bien las escrituras. Significa todo lo escrito, no solamente la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 26, a la letra dice: ya son los últimos tiempos, ¿eh? Y como ustedes ya sabían que el anticristo se iba a mostrar, al día de hoy han comenzado a capacitarse muchos anticristos
Por eso sabemos que es el fin de los tiempos. Estos jurarán que salieron de nosotros, mas no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, ciertamente pregonarían lo que nosotros y permanecerían en la fe. Pero ellos destacarán, se encumbrarán, para que se vea claro que no todos son de nosotros. Les digo esto para que conozcan la verdad y no los traten como ignorantes. El mentiroso es aquel que niega que Jesús solo es el Mesías. Tal es un anticristo por negar en primer lugar al Padre y luego al Hijo. Manténganse firmes en la ley que desde el principio escucharon. Si se mantienen leales a ella, estarían delante del Padre y del Hijo. Esto que les digo es por aquellos charlatanes que los van a engañar. Por eso, en vez de juzgar a quienes dan a conocer las maravillas acerca de nuestro Padre, ya sea de las cosas que se ven en el cielo o de las que se ven en la tierra, o sea de aquellos que publican la verdad sobre quién es Dios y quiénes son los idólatras, lo que debemos hacer es conocer la ley de Dios. Y ya debe ser importante que, si es antigua, pues simplemente es la ley del Padre, la ley que Dios ordena que debemos cumplir, porque debemos entender que por medio de esta es que el hombre se salvará, o bien se condenará. Pues así quedó escrito en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 12, que la letra dice: no hablen mal los unos de los otros, porque aquel que murmura contra su prójimo o lo juzga, este tal critica. Y está criticando la ley de Dios y juzga la ley. Mas, por juzgar la ley, significa que no la sigues, sino que te conviertes en su juez. Uno solo es el Señor, que nos ha dado su ley santísima, aquella que nos salvará o nos condenará en aquel día. ¿Quién eres tú, dice el Señor, para juzgar a otro? Hermanos, vivir los últimos tiempos significa que pues debemos estar alertas a los acontecimientos relevantes. Debemos estar atentos a los hechos que se presentan en nuestras vidas, porque eso nos permitirá enseñar a los nuestros o advertir a los que nos rodean sobre lo que está por acontecer, sobre lo que viene para nosotros, que es mucho. Pero cuidado, porque lo que está por venir ya sabemos lo que es. Se nos advirtió desde hace muchos milenios y quedó escrito. Más bien por ello debemos estar alertas y atentos a que cuando se den estos eventos, en ese momento confirmaremos que en efecto estamos en los últimos tiempos. Ya no es importante, hermanos, si mañana es el fin. Lo más importante para nosotros es que estamos siendo parte de los últimos tiempos, y por ello debemos advertir y preparar a los que están a nuestro alrededor, de tal manera que cuando sea el fin estemos listos para aceptar lo que Dios tenga para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios tiene para nosotros el ser llevados con Él, pues entonces tendremos que estar listos y no temer a lo que veamos llegar, sino todo lo contrario, reconocer que ha llegado el momento en que Dios viene por quienes han hecho su santísima voluntad. Pero si hemos actuado mal, entonces, hermanos, también entendamos
que debemos estar preparados porque tendremos que asumir el castigo que Dios tenga considerado, porque hemos sido nosotros mismos quienes habremos conducido nuestra vida a ese padecimiento. Los últimos tiempos de vida, por la experiencia que tenemos al conocer sobre ellos, es que son agonizantes en muchos. Los últimos tiempos que estamos viviendo, la humanidad, son igual de alucinantes y de angustiantes. Pues la carencia de recursos en muchas personas genera la pobreza, el hambre, la desesperación, y conducen a que, en vez de buscar a Dios, reprochemos de Él. Por ello es que debemos darnos el tiempo, hermanos, aunque suene irónico, por la premura de la situación que hay en el mundo. Hermanos, antes de despedirnos, queremos hacer llegar un enfático y fuerte saludo y abrazo, y un afectuoso saludo muy emotivo a todos ustedes. Y hoy, como siempre, permítanme saludar de manera personal a nuestro entrañable y querido hermano don Julio Navas, quien recientemente, hace solo unos días, celebró su cumpleaños, y quien de manera muy amable sigue nuestras publicaciones y nuestros programas, y a quien le mandamos un fuerte abrazo enorme. Y mis mejores deseos, porque el Santísimo me le bendiga y lo sobreabunde sobre sus más queridos, hermano. Un fuerte abrazo y mi más sincera gratitud por su amable confianza. Hermanos, los invito una vez más a que lunes, escuchen la entrevista semanal con Mayra Berenice. Muchas gracias, querida Mayra. Muchísimas gracias. En punto de las 22 horas, tiempo de Los Ángeles. Y a medianoche, 12 de la noche, tiempo del Centro de México, en donde presentaremos un valioso e importante tema relacionado a las maravillas de nuestro Padre. Y por último, hermanos, no se olviden, estamos en Facebook como Yosef Ben Aharon. Twitter es @ JJ Valderrábano. WhatsApp 2211-85-9189. Todos aquellos hermanos con toda confianza aprendan que no hay obstáculos, y quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca de Dios, nuestro Padre, y todo lo relacionado a las cuestiones celestiales, aclarar cualquier duda, quieren expresarnos inquietudes, háganlo de manera personal, hermanos, o háganlo en grupo. Con muchísimo gusto, yo estoy para servirles. Asimismo, recuerden, no se olviden, estamos para servirles las 24 horas. Por favor, tómenlo en cuenta. Y bueno, hermanos, gracias, muchas gracias. Me excedí en tiempo, pero el Santísimo sabe que ya era necesario que nos zarandearan un poquito. Y hermanos, esta frase tan maravillosa dice así: no es que tengamos poco tiempo, sino lo que es que desperdiciamos mucho tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. Deténganse ahora, infórmense,
Observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.